Todas las personas merecemos vivir con dignidad, seguridad, libertad y paz. Aspiraciones legítimas reconocidas en nuestra Constitución. Son conquistas que hemos logrado en estos 200 años para tener un país donde gocemos de los mismos derechos. Como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 6 instituciones del Estado mexicano coordinaron esfuerzos para impulsar la difusión de información básica sobre los derechos de todas las personas que habitan y transitan por nuestro país. Y las instituciones responsables de su promoción y defensa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. El Instituto Federal Electoral. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboraron la Cartilla Nacional de Derechos. La Cartilla Nacional de Derechos es un material de fácil lectura, manejo y conservación, dirigido al público en general, con particular énfasis en personas en situación de vulnerabilidad. En ella podrán encontrar una breve descripción de algunos de los principales derechos de todas y todos, así como los datos principales de las instituciones de Estado que tienen la obligación de hacerlos valer. Incluye información sobre los derechos humanos en general, los derechos indígenas, los derechos a la igualdad y a la no discriminación, derecho de acceso a la información, derecho a la protección de datos personales, derecho de asociación, derecho a votar y ser votado, y derecho a la justicia. Además, presenta los datos de contacto de las instituciones garantes de estos derechos, como números telefónicos y direcciones electrónicas. Fueron impresas en esta ocasión 3.200.000 cartillas, las cuales serán distribuidas de manera estratégica a fin de que llegue efectivamente a manos de quien le dé la mejor utilidad. Esta cartilla es para que las personas conozcan mejor cómo ejercer sus derechos y exigir que se cumplan. Úsala y compártela. Es gratuita.